Hola a todos. Hello everyone. Ahora voy a hacer unos aguachiles. I'm gonna be making some aguachiles and yeah, this is the stuff that I'm gonna be using. Esas son las cosas que voy a usar y pues voy a poner todo en mi caja de descripción para que vayan a chequearlas si están interesados. And I will description everything down on my box if you guys are interested in making this dish. Voy a usar galletas saladas y también tostadas de la marca Guerrero. Y pues aquí voy a empezar en quitarle las cáscaras a mis camarones. I'm gonna start taking the shells from my shrimp away, like here I'm showing you guys. Voy a usar 4 bolsas de camarón. And I will be using 4 bags of shrimp. I'll be using 3 large and 1 colosio. Voy a usar 4 bolsas, van a ser 3 de camarón grande y el otro más grande que este, y ahorita van a ver la diferencia. Bags in. One more to go, and this is the big shrimp. Colosio. Compare, this is large colosio. Go. I'm about to wash it and start cutting it open. So much shrimp, my goodness. It's time to wash it. Washing it with some cold water. Still has a little bit of ice in there, but yeah. Cold water will take it out. So aquí como pueden ver, les voy a enseñar cómo voy a cortar el camarón. Nomás lo voy a cortar por el medio, un poquito para que sea en forma de mariposa. And here I'm just showing you guys how I'm cutting the shrimp. I'm just gonna cut it through the middle, just a little bit, so it could be enough so it could spread out like a butterfly. As you can see here, this is how the shrimp's supposed to look, and I'm gonna do this to all of my shrimp, even the smaller ones that I have as well. Do it to all my shrimp. Y miran esto negro de aquí, son los intestinos de los camarones. Los vamos a ir quitando.
de cada uno. También en el proceso que vamos quitando, cortándolos. Cada quien a su gusto, pero pues yo se los voy a quitar. Aquí ya por fin, como pueden ver, ya acabé de cortar todos mis camarones y de quitarles el intestino que tienen. Here, like as you guys can see, I already cut all my shrimp, how I showed you guys. Y pues ahora ya vamos a agregarle los limones. Aquí como pueden ver, tengo 6 limones. And here I just cut all my lemons in half. Y ahora pues ya los voy a exprimir. Como pueden ver, los limones que estoy utilizando están muy bien. Están bien jugositos, como pueden ver, sacan mucho limón. Y pues son los limones que voy a usar y pues los voy a exprimir todos, uno por uno. Y ya. Después le voy a dar una mixteadita a mi camarón para que esté por todo el limón. Y aquí como pueden ver, pues ya acabé de agregarle el limón. Y pues nomás lo estoy meneando para que todo el limón moje en todo el camarón. Y en unos momentos también, como van a ver, le voy a empezar a agregar sal. And as you can see here, I'm just giving my shrimp a little mix. And I'm gonna start adding some salt also. Y pues la sal también es al gusto de cada quien. Ya eso ya dependiendo el gusto de cada quien, cuánta sal le puede echar. All my shrimp is seasoned up y pues ya lo voy a dejar que repose un rato. Aquí como pueden ver, ya voy a empezar mi salsa. Voy a usar 5 jalapeños y un tomate, ajo, cilantro y voy a utilizar yo agua. Hay mucha gente que utiliza más jugo de limón. Aquí como pueden ver, voy a usar un poquito de cilantro para mi salsa también. Y ya lo demás que me sobre de cilantro, pues lo voy a cortar en pedacitos chiquitos. Aquí está el cilantro. Y pues ya lo corté y ese cilantro lo voy a utilizar para ponerlo en mi mix de los aguachiles, lo que empecé a cortar en primero. Y aquí está mi cebolla morada. La voy a cortar en pedazos así, julianos, sabe cómo se llamaran esos pedazos, pero así. Y aquí, bueno, más lo que estoy enseñando es cómo estoy separando mi cebolla. Porque pues no lo voy a poner en un pedazo todo completo, pues aquí la estoy separando, es lo que les estoy enseñando. Aquí como pueden ver, les estoy enseñando mis resultados de la cebolla. Here, as you can see, I'm gonna start blending the sauce in. Y aquí como les estoy enseñando, mi pepino lo voy a pelar. Y aquí pues ya mi pepino está pelado. Y pues aquí ya tengo mi pepino bien cortadito. Ahora lo voy a poner donde puse la cebolla y el cilantro.
parece aguacate, pero pues no. Es pepino, es pepino. Y aquí, como pueden ver, partí mi aguacate a la mitad. Pues le voy a quitar la cáscara, así aquí, como pueden ver, para cortarlos en cuadritos cada uno. So the shrimp está listo, camarón está listo, como pueden ver, pues yo ya había comprado de los camarones que están un poco preparados, no de los crudos, crudos. Pues ya, aquí está mi cebolla, mi pepino, mi aguacate y poquito cilantro, el que me había sobrado. So ahorita voy a poner el camarón acá. Son los que saben de mariscos. No usan cucharas de metal porque pues el sabor está muy feo. Pues así. Voy a hacer. Echarle todo el limón y ahorita pues le voy a echar mi salsa. Pues ahorita lo voy a dar una mixteada. Para que pues todo esté mixteado y luego después le voy a echar mi salsa. Mixteados, como pueden ver. Nomás ya me falta echarle la salsa. Como pueden ver, ahorita se la voy a echar. Ahí mis aguachiles, como pueden ver, lo cambié a otro plato, pues porque en el que estaba usando la cazuela, pues ya no quepían. Que sí resultaron a servir muchos aguachiles. Pues ahorita a servirlos en una tostadita o en galletitas saladas, como gusten a su gusto. Y así quedaron mis aguachiles. Tostadita. Vamos a empezar a echarle unos pocos camarones. Pararlo. Aquí está mi tostadita, como pueden ver. Aquí está un plato con las galletas saladas, como pueden ver. Los aguachiles.